Hola, esto es Mundo U. Los invito a que me acompañen en mi primera semana de clases en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNCE. Llegamos. Detrás mío está la sede central de la UNCE. ¿Entramos? Hola, buen día. Hola, disculpe, estaba buscando el aula 9. Bien, ¿a qué facultad pertenece vos? Facultad de Ingeniería Hidráulica Exactas. Facultad de Ciencias Exactas. Ah, bueno, escucha, dejo estas cosas y te explico. ¿Puede ser? Sí, sí, no hay problema, lo espero. Bueno, lo espero. Gracias. Este debe ser el Cedia. Aquí analizan miel para su exportación. Vení, entremos. Vamos. Hola, ¿estás aquí? Sí, había leído sobre este lugar. Si no le molesta, ¿me comentaría de qué se trata? Mira, este es el CEDIA, que significa Centro de Investigaciones Apícolas, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Agroindustria, una de las 5 facultades que tiene la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este laboratorio no solamente realiza análisis de muestras de miel procedente de cooperativas de nivel local, sino también de cooperativas de otras provincias argentinas. E inclusive también recibe muestras de miel, propóleo, polen, jalea real, de los países vecinos como Chile, Bolivia, Brasil e inclusive de Islas Canarias. Es importante esta tarea porque en las mieles de exportación, los mercados que compran estos productos son muy exigentes respecto a la calidad. Es conveniente destacar que actualmente están realizando estudios de abejas nativas sin aguijón, que son propias de América, y distintas a las abejas sí con aguijón, que han sido, digamos, importadas por los españoles en la época de la conquista. Estas abejas están siendo rescatadas del monte nativo y enviadas para su identificación a otros laboratorios del país. Me gustaría seguir, pero me tengo que ir. Se está haciendo tarde. Bueno, pero en media hora en el colectivo llegas al parque industrial. Vení, que te explico cómo hace para llegar.
Estamos en el taller de mecánica que pertenece al Departamento de Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas. Este taller cuenta básicamente con un conjunto de máquinas y herramientas que le permite a los alumnos hacer una práctica y adquirir una experiencia básica, indispensable en el afianzamiento de sus conocimientos teóricos. Disponemos acá de 3 tornos y 2 fresas, herramientas indispensables en la actividad industrial y que nuestros ingenieros deben conocer su capacidad de producción para poder desarrollar la construcción de piezas, para mejorar algunas piezas y también para reparar, si fuese necesario, piezas de la actividad industrial. Tenemos una disponibilidad horaria que les permite a los alumnos trabajar cómodamente, ya sea en la mañana o en la tarde. Esta es una máquina que tiene un sistema operativo DOS. Dentro del sistema operativo tenemos los ejes X, Y y Z. Ahí lo ha grabado y ahí está listo para trabajar. ¿Ves? Dentro de los talleres y de los laboratorios que cuenta el Departamento de Mecánica de la Facultad, está nuestro ámbito que está básicamente basado en la formación de piezas o productos por corte o por arranque de viruta. Y a su vez, también próximamente vamos a incorporar una impresora 3D para entrar dentro de lo que va a ser la tecnología del futuro, que es la formación de piezas por adición, o sea, vamos a capa por capa vamos a ir formando la pieza. Esto siempre va a estar orientado a las 3 patas básicas de lo que es la actividad universitaria, que es formar profesionales, la investigación y el servicio a la comunidad. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, soy Miguel, tu nuevo compañero de habitación. Soy Dylan. ¿Dylan? No, no sos de aquí, ¿no? No, yo soy de Tacna, Perú. ¿De Perú? Soy de Tacna, Perú. ¿Y qué estás haciendo aquí? Bueno, vine de intercambio a la UNCE por un programa que se llama CRISCOS. ¿Me explicas eso? CRISCOS es un programa de intercambio entre varios países. Está Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay. ¿Qué carrera estás estudiando? Bueno, estoy en ingeniería electrónica. Este es mi primer año en ingeniería hidráulica. ¿Y por qué has elegido la UNCE? Como ya había elegido el país, Argentina, tenía bastantes universidades. Catamarca, La Rioja, Río Cuarto, Santiago del Estero. Y solo Santiago del Estero y una universidad más, Catamarca, tenían ingeniería electrónica. Entonces, lo que hice es tratar de que los cursos se parezcan. Y la que más se parecía era Santiago del Estero. ¿Y la gente de Santiago? ¿Cómo te cae? A veces en Perú pensamos que los argentinos son como que algo jodidos, molestosos, ¿verdad? Pero no, la gente acá, Santiago, es muy buena. Sí, aquí en la residencia la gente es muy buena onda también. Sí. Yo lo veo más enfocado en intercambio cultural, para conocer a la gente, cómo es las universidades acá. En Perú es diferente el sistema educativo, en Argentina es diferente, en Chile es diferente. Aprendes a la comida de acá, las costumbres de acá, las jergas de acá. O sea, es muy interesante esto de los intercambios. Es muy interesante lo que me cuentas. Y bueno, ya estoy acá, la universidad es muy buena. Es, como es nacional, me han dicho que las nacionales acá son fuertes, muy buenas. En Perú, yo soy un alumno regular, no tan chancón como se decimos, pero... Y acá sí, también me defiendo. Mis compañeros son muy buenos, amables igual. Y sí, la UNCE tiene un buen nivel. Thank you.
Hola. Hola, Hugo. ¿Todo bien? Sí, tomate un colectivo y te deja ahí justo enfrente. Y aquí cualquiera te guía, Hugo. Dale, después contame cómo te ha ido. Dale, dale. Dale, te quiero. Chao, chao. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Mucho está? Gusto. ¿Qué anda necesitando? ¿Sabe qué? Mi nieto sí. ha ingresado ahora a la universidad, esta que está aquí al frente. Sí. Y me ha contado que hay unos cursos así especiales para nosotros y viejitos como yo. No, como viejito, se le va re bien. Gracias, qué amable es usted. Bueno, yo estaba interesada en algunos cursos que dictan aquí. Sí, yo le puedo informar. Le invito a que nos sentemos y le cuento. Ah, gracias, pase, gracias, pase. ¿No? Muy amable. A mí, la verdad que me interesa muchísimo lo que hacen aquí. Sí, nuestra secretaría tiene muchas actividades. Es ah, una ¿sí? Sí, una secretaría con variedad de actividades de todo tipo. Por ejemplo... Voy a ir anotando, marcando, porque... Sí, y esto le va a interesar. Tenemos el programa de adultos mayores, por ejemplo, para usted, para amigas suyas, donde, por ejemplo, se enseña inglés, se capacita, uh-huh. más o menos, claro. no le interesa mucho. Pero, por ejemplo, computación le puede interesar. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, computación, horticultura. Hay un curso muy lindo sobre cerebro en movimiento. Es importante para mí, ¿no? Porque he visto cuando uno pasa así unos años. Es muy interesante, es muy lindo, con muchas actividades. Y también tenemos otro tipo de programas, pero que es para todo tipo de edad también, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, uno muy importante es el programa de educación continua, donde se capacita en oficios. Es lo que ahora nos está haciendo falta porque ya se han perdido los oficios. Tienes como una oportunidad para conseguir nuevos trabajos. Claro. Y hay otras actividades también que son muy lindas, más divertidas. Todas las actividades culturales que se hacen en el... Ay. Eso le gusta. En el Paraninfo, todos los fines de semana, hay orquesta, hay ciclos de teatro, ballet. El teatro es un desafío para mí. Bueno, pero hay talleres. Por ejemplo, el taller de folclore. Ahí sí, ese a ese me anoto. Sí, puede venir con sus amigas, con sus amigos. Y los horarios, eso de folclore. Ahora la voy a informar, le voy a indicar dónde es la oficina para que se inscriba y, bueno, para que venga y comparta y aprenda y disfrute. ¡Hijo! ¿Qué tal? Mira. Por fin he venido aquí a donde vos me has dicho. Mira, además de este de computación, este taller que me ha interesado mucho, también el de baile. Por fin voy a bailar de nuevo, por fin. Bueno, antes que mi abuela empiece con su baile, veamos qué está haciendo mi hermanita Eliana, que debe estar en su escuela. Te juro que pensé que nunca iba a llegar este momento y de pronto pasar a la universidad. Sí, es verdad. ¿Y tu hermano ya la tiene ya clara lo que quiere estudiar desde chico? Sí, mi hermano es un re genio. Se la sabe toda. Imagínate. Ya sabe que iba a estudiar. Yo todavía nada. ¿No sabes? No tengo ni idea. Pero esto de la Facultad de Agronomía me gusta.
nuestros celulares, estamos en clase. ¡Profe! ¡Hey, Eliana! ¿Cómo estás? Ay, profe, aquí ando nerviosa. ¿Qué te pasa? En realidad ando buscando unos laboratorios porque... ha visto como ya egreso y ando buscando una carrera para seguir y estoy ahí indecisa, no sé qué hacer. Ajá, y bueno, más o menos contame qué te gusta. Vos has visto que tiene diferentes carreras la facultad. Por ejemplo, vos tienes ingeniería en agronomía, tienes ingeniería en alimentos, tienes también ingeniería en biotecnología y también hay licenciaturas en química y el profesorado en química. Me gustaría más que nada ir a hablar ahí con el profesor, ¿viste? Que usted me diga el laboratorio, dónde queda. Está bien, dale, meta, me parece buenísimo para que vayas al laboratorio y puedas ahí hablar con los profes y ellos te orienten. ¿Te explico cómo llegar? Bueno, por favor. Dale. Muchas gracias. No, por favor, para eso estamos. Bueno. Buen día, don Mario. Buen día, doña Mirta. ¿Cómo le va? Muy bien. Mire, si viene por el escritorio, todavía no está. Ay, don Mario, pero yo justo había venido para ver lo del escritorio. Mi negrito ha empezado a ir a la universidad. Por eso yo le quiero dar la sorpresa de regalarle el escritorio, don Mario. ¡Qué grande, Miguelito! Así. Che, así que ya está en la universidad. Yo me siento tan orgulloso. Me imagino cómo debe estar usted. ¿Sabía usted que yo también he ido a la universidad? ¿En serio, don Mario? Sí. Venga, pase, pase. Mire, para que usted no se preocupe, aquí le tengo hecho los planos del escritorio para su nieto. ¡Ay, qué bien! Lo felicito por sus planos. ¿Sabe? Le quería contar, don Mario, nosotros estamos re contentos en casa porque mi nieto es el primero en la familia que entra a la universidad. Por eso yo le quiero hacer este regalito del escritorio que le va a ser muy útil a él. Qué bien. Bueno, no se preocupe. Yo ahora voy a hacer una consulta, luego vengo y creo que en unos días le voy a tener listo el escritorio. Que tenga buena suerte, don Mario. Sí, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto de verla. Lo mismo tanto digo. Tiempo. ¿Qué tal anda? Muy bien. Bien, bueno. Trabajando. Mire, aquí. Me alegro mucho. Usted sabe que vengo a hacer una consulta acerca de estas maderas que me han provisto. Quiero ver si son aptas para el trabajo para hacer un escritorio. Fíjese usted. ¿Cómo no? Ha venido al lugar indicado. Ah, qué bien. ¿Eh? Aquí estamos en el Laboratorio de Anatomía de Madera de la Facultad de Ciencias Forestales. Y es el lugar indicado para saber qué se puede estudiar y todo lo que nos puede decir un material tan interesante como la madera. La madera es un material único, ancestral, que toda la vida el hombre lo ha usado y muchas cosas aún no se conocen de ella. Proviene de un ser vivo. Una tabla cualquiera de madera ha sido formado en diferentes años sucesivos. Entonces, esa madera, ese material, expresa y se comporta de una manera sumamente y altamente variable. Aprovechando esta información tan buena que me ha brindado usted, quisiera también saber la calidad de esta madera que necesito hacer para un escritorio. Sí, la especialista aquí en calidad de madera es la doctora Moglia y ella le va a responder sobre el tema. Te cuento que en realidad la calidad de madera se define en función de los usos. Entonces, si vos quieres hacer un escritorio, probablemente te interese de la madera su color, porque hay maderas claras y hay maderas oscuras, como verás, o el dibujo, diseño, que se llama veteado, y también que no sea muy pesada, porque probablemente el escritorio lo vas a mover. En este laboratorio justo tenemos un proyecto que estudia esto, que es la calidad de madera para usos sólidos
Nuestro proyecto está más abocado a lo que es Eucaliptus camaldulensis, que es la especie que se planta en Santiago del Estero, y también en algarrobo blanco, que es, digamos, el emblema de todo el parque chaqueño. Y nosotros sacamos estas muestritas de madera, por ejemplo, este es de algarrobo, pero lo mismo hacemos con el eucaliptus, las pesamos, las medimos y sacamos distintas variables. Y una novedad que estamos haciendo, digamos, dentro de este proyecto, es también determinar la calidad de madera con métodos no destructivos. ¡Qué interesante! En este caso, nosotros estamos estudiando todas las especies para uso sólido, es decir, para material aserrado, que es un poco lo que a vos te interesa. Espero que lo estén pasando lindo en este recorrido. Yo no he perdido la oportunidad de visitar el Jardín Botánico. Y aquí estamos. Miren qué lindo lugar. Y hablando de cosas lindas para ver. Hola. Hola. ¿Vos trabajas aquí? No, soy estudiante. Hola, soy Miguel. ¿Qué tal? Yo soy Renata. ¿Es otonada? ¿De dónde sos? De Ojo de Agua, ¿qué tanto se nota? Bueno, es que yo también soy del interior. Esto de tomar mates aquí en este lugar, fantástico. Se los recomiendo. ¿Sabías que el jardín depende de la Facultad de Ciencias Forestales de la universidad? Y se conservan alrededor de 450 especies. Hola, los escucho interesados en el Jardín Botánico. ¿Quieren que les cuente un poco más? Sí. Permiso. Sí. Te cuento que el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales es un espacio de conservación, de extensión y de investigación. Como todos los jardines botánicos del mundo, hay 40 jardines botánicos en la Argentina y más de 5.000 en todo el mundo. El objetivo principal es conservar las especies, tanto nativas como exóticas. Tengo que decir que este jardín es maravilloso, en todo sentido. Las plantas cultivadas en el jardín botánico se organizan en sectores de interés. Uno de los sectores más importantes es el sector de flora santiagueña. Aquí cultivamos los árboles y arbustos que son nativos de la provincia y es uno de los lugares más visitados por las delegaciones escolares que vienen al Jardín Botánico. Nos interesa que toda la comunidad se entere de lo importante que son las plantas nativas, del rol que cumple el bosque en la vida sustentable del planeta. Por eso los invitamos a visitar este sector en particular. Uy, me tengo que ir. Tengo que ir volando a la facu. ¿Sí? ¿Vienes conmigo? Sí, vamos. Chao. Muchas gracias. Bueno, sí, yo me voy para allá. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hola. Buen día. Buen día. Estoy en el INDES, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Soy estudiante de sociología. Estoy en primer año. Ah, bien. Y estaba interesada en participar en los proyectos de investigación y, bueno, empezar a aprender cómo es esto de las investigaciones. Me parece buenísimo que ya desde primer año estés interesada en la investigación, ¿no?
El INDES se llama así, la sigla quiere decir Instituto de Estudios para el Desarrollo Social. En este instituto se vienen haciendo desde hace años investigaciones en distintas áreas de las ciencias sociales. Tenemos cuatro líneas de investigación principales: Sociedad, Cultura y Poder, sí, que trabaja sobre el siglo XX en Santiago del Estero; Política y Ciudadanía, que intenta comprender cómo es que son los procesos políticos en Santiago, cuál es la cultura política santiagueña; Política, Género y Derechos. Y después hay un cuarto grupo, que en una provincia que tiene la proporción importante todavía de población rural, es un grupo muy importante para nosotros, es el grupo de Sociología Rural. Bueno, qué interesante todo esto para además una estudiante que está empezando de Sociología y que está interesada con todas estas propuestas. La verdad que son muy llamativas justamente para alguien que está empezando en Sociología y está con tantas ganas de aprender. Claro, tenés que ir mirando. Sí. Porque además en cada uno de estos grupos hay investigadores con experiencia, investigadores jóvenes y también becarios. Matías, por ejemplo, es un becario. Hola, ¿cómo estás? Te cuento, digamos, la posibilidad de tener una beca, digamos, un privilegio realmente y es una gran responsabilidad. ¿Cuál es tu función dentro del instituto? En este caso tengo un tema específico situado en Santiago del Estero y estos 5 años, los diferentes aprendizajes que tomo, los diferentes cursos, digamos, tienen que servir para que al final pueda hacer una reflexión, un aporte, un conocimiento que sirva, digamos, para la historiografía, para la sociedad, para la política en Santiago del Estero. Hola, profe. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Che, qué lindo lugar. Bueno, no lo conocía. Es nuestro laboratorio de antropología de aquí de la Facultad de Humanidades. Aquí tenemos nuestras piezas arqueológicas. Lo que puedes ver son distintas urnas funerarias, hachas de piedra, que son provenientes de distintos lugares de la provincia de Santiago y de la región. Aquí hay dos institutos que son, de alguna manera, tienen relación, ¿no? El Instituto de Lingüística, Arqueología y Folclore y el Laboratorio de Antropología. ¿Y qué actividades se realizan en este laboratorio, profe? Las actividades son tres. La arqueológica, en donde justamente se hacen trabajos de excavaciones. ¡Qué interesante! La otra línea es etnohistoria, que es un cruce entre dos disciplinas como la historia y la antropología. Y otra línea, quizás un poco menos explotada, pero que de alguna forma se la trabaja, tiene que ver con la antropología social. ¿Y ahora están realizando algún proyecto de investigación? También desarrollamos otras actividades que no son centrales, pero que sí ha pedido por ahí de otras instituciones estatales, como por ejemplo el juzgado federal, cuando hay algún tipo de caso, un peritaje forense por el hallazgo de algún tipo de cadáver, si se trata de alguien desaparecido en ese tiempo, o si es un cadáver arqueológico, y hacer peritajes en ese sentido, ¿no? La curiosidad de Eli no se detiene. Vamos a ver qué está haciendo. Hola, profe. Buenas tardes. Permiso. Buenas. Hola. Adelante. ¿Este sería el laboratorio de biotecnología? Sí, sí. Aquí es. ¿Qué necesitabas? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. ¿Puedo pasar a mirar? Sí, sí. Adelante. En un segundo te atiendo. Bueno, gracias. Hola. ¿Qué sería lo que estás haciendo? Bueno, acá nosotros estamos midiendo unas proteínas que son las que degradan la carne para que la carne sea más tierna para los consumidores. Ah, mira qué curioso. ¿Y vos de cómo estás por acá? Pasa que ando ahí con un tema de que no sé qué voy a estudiar, ¿has visto? ¿Y no pensaste en biotecnología? ¿De qué se trata? ¿Le podés preguntar al profe eso? Sí, te cuento. La biotecnología es el empleo de organismos vivos o parte de organismos vivos para la obtención de productos o servicios.
La biotecnología es una actividad multidisciplinaria que nace del crecimiento de muchas áreas de la ciencia y la aplicación en sistemas biológicos. Es por esta razón que la biotecnología tiene un campo de acción bastante amplio. ¿En qué escuela estás terminando la secundaria? Estoy en el último año de la Escuela de Agricultura de esta facultad. Qué bueno, porque se ha abierto la carrera de licenciatura en biotecnología. Es una carrera nueva, este es el primer año en el cual se está dictando y esta carrera particularmente tiene una orientación que intenta que realice un impacto positivo en la provincia. Esto es la biotecnología aplicada a lo animal y a lo vegetal. ¿Podrías organizar todo para que empecemos el ensayo? ¿El taller es este? Este es el día que se da el taller. Qué pero bien. Hoy particularmente no vamos a dar el taller, estamos en un ensayo general. ¿De qué? De un espectáculo que presentamos. ¿Usted cree que yo podría entrar aquí? Sí, te puedes incorporar al taller. ¿Cómo llegas vos aquí? Mi nieto ha entrado en la universidad y él me ha contado que el taller es para nosotras, sí. Gente como yo, así viejita. Sí, pero hemos podido integrar a los estudiantes de la universidad, a los docentes y no docentes, y también, como es un proyecto de extensión universitaria, también a la comunidad. Qué lindo. Y el ballet es una de las áreas de fortalecimiento de los espacios culturales dentro de la Secretaría de Extensión. Qué interesante lo que me está contando. Los profes del ballet presentamos proyectos académicos, institucionales y también para la Secretaría de Políticas Universitarias. Muchos de esos proyectos que presenta el ballet han sido seleccionados y los hemos podido ejecutar. Mira de importante que habiendo tantas universidades en el país se hayan elegido muchas veces los proyectos de esta universidad y particularmente los del ballet. Y lo lindo es que aquí también hay tiempo para compartir con amigos. ¿La seguimos en un ratito? Ya sé lo que voy a estudiar. Ah, qué bueno. Licenciatura en biotecnología. Ah, buenísimo. Yo todavía sigo dando vueltas. Ay, si quieres, te acompaña el COEP, que es un centro de orientación. Bueno, buenísimo. ¿Y cuándo iríamos lo más rápido posible? Mañana podemos ir, si quieres. Ah, bueno. Dale, vamos a la clase, si no el profe no va. Bueno.
Hola, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos sos estudiante de aquí? Sí, de primer año de Ingeniería Hidráulica. Ah, bueno. Yo soy Mechi, de aquí de la Escuela para la Innovación Educativa. ¿Sabes qué tenemos aquí? ¿De qué se trata? Sí, he leído en un folleto que me han dado. Bueno, ¿me puedo sentar? ¿Te cuento un poquito? Sí, por favor. Contame, ¿en tu casa tienes a alguien que esté relacionado con la docencia? No, exactamente. Nuestras carreras están principalmente las de grado, orientadas a los docentes. Pero también tenemos, para estudiantes como vos y sobre todo de ingeniería, por ejemplo, cursos de alemán. Y en estos momentos hay muchos programas de intercambio con otros países y sobre todo con Alemania que te permitiría postularte para algún tipo de intercambio. ¿Y viajar? Sí, totalmente. Bueno. Y estos cursos están apoyados con el tema de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vienes, cursas una vez y después continúa el trabajo en plataforma. ¿Conoces esto de la plataforma? No, exactamente. Es como un espacio virtual donde vos te encuentras con el docente y ahí puedes seguir algunas actividades fuera de la clase presencial. Esto está muy bueno. Yo te voy a dejar algún folleto para que vos también veas. Después tenemos otras ofertas que son de posgrado, que nosotros las encuadramos en lo que son diplomaturas o estudios de postítulo, pero son como mucho más específicos. Están orientados en docentes de áreas que les interesa, suponete, todo lo que es innovación y tecnología, y para eso tenemos esta, que es Diplomatura Superior en Innovación Educativa con Tecnologías de la Información y la Comunicación. Claro. ¿Esta para qué es? Esta es para los docentes que se quieren formar en el campo de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y después, digamos, las puedan aplicar a nivel áulico. Hoy hay tanto progreso con las computadoras, con las tecnologías, con la información, que es bueno que todos los docentes se actualicen y se preparen para dar respuesta a sus alumnos. Yo te doy, en una de esas, alguien en tu familia puede estar interesado o alguno de tus docentes. Y después tenemos otras, digamos, otras diplomaturas, como ser esta en Dirección y Supervisión en Instituciones Educativas. Por eso te preguntaba si en tu familia había alguien que sea docente, ¿no? Y está este posgrado, que es una especialización en estudios culturales, que está destinado a todo tipo de profesionales, no solamente docentes, que estén interesados en profundizar todas las características de los estudios culturales que hay en esta zona, ¿no? ¿Y qué tal te está yendo en la universidad? ¿Bien? Bastante, bastante bien, sí. ¿Estás contento con toda la oferta? ¿Te estás incluyendo bien? Sí, me estoy adaptando. Desde a poco, pero... Lo interesante de nuestra propuesta, de toda nuestra oferta que tenemos en la escuela, que se trabaja con esta plataforma virtual que te decía. Claro. Entonces, posibilita a las personas que están trabajando venir a hacer un cursado mínimo y continuar después el trabajo en plataforma virtual. Claro. Nosotros pensamos que el mundo global, local, regional, es un mundo muy complejo y los estudios culturales que vienen de la literatura pero se instalan en las ciencias humanas y las ciencias sociales generan herramientas para poder pensar la complejidad del mundo cultural. La categoría de cultura es una categoría que se usa en las ciencias sociales, en los medios de comunicación y ha perdido ya su carácter explicativo, digamos. De alguna manera, las intenciones nuestras es poder recuperar desde perspectivas más modernas, de epistemologías más abiertas, más creativas, la categoría de cultura para poder mirar la riqueza cultural, espiritual, material del NOA. Nosotros hemos privilegiado
traer profesores de Tucumán, de Jujuy, de Salta, también los hay de Buenos Aires, para que puedan, de alguna manera, siendo ellos todos doctores, graduados, investigadores de CONICET, trabajadores de la cultura del NOA, para que los alumnos puedan tener una perspectiva regional. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo anda, señora? Usted, bien, buenos días. Bien, buen día. ¿Qué anda haciendo por acá? Y estoy medio perdida, yo. ¿Qué es aquí? Aquí estamos en el Instituto de Tecnología de la Madera. La madera está en todos los ambientes humanos de alguna manera y de alguna forma. Desde el papel en el que escribimos, que está hecho con fibras de madera, hasta la cuna donde duermen nuestros bebés o la mesa de comedor donde comemos todos los días, todo el ambiente a donde se desarrolla la vida humana está, de alguna manera, tiene alguna participación la madera. De modo que es interesante tanto el estudio de la producción de madera, como los bosques, como su industrialización posterior. ¿Cuántas cosas se hacen aquí? ¡Qué lindo! ¡Sígame contando! Los talleres están en la parte baja, es a donde los alumnos realizan sus prácticas de carpintería. Cuando ellos ingresan aquí, en realidad, son todavía jóvenes, vienen de su colegio secundario, no saben absolutamente nada y terminan sus carreras como especialistas en carpintería y ebanistas de primer nivel. ¿Cuánto le agradezco lo que me ha informado? De nada, señora. Hasta luego. Muy encantada de conocer. Y hasta la cena, hijo. Voy, Abu. Antes de disfrutar esta cena, les cuento que mi amigo Mario y mi Abu me han dado una sorpresa ideal para este nuevo comienzo. Ay, no sabe lo bien que me va en la universidad. He conseguido un montón de amigos. Espero que me vayan a ver en la presentación del ballet, ¿no? Sí, pero nada de novios, Abu, ¿eh? Ay, lo que me dices, hijo. ¿Sabía que ya tengo elegida mi carrera? ¿Sí? Licenciatura en biotecnología. Te felicito, Eli. Gracias. Muchas gracias por acompañarme a la UNCE. Esto ha sido Mundo U, desde Santiago del Estero. Vení. Trae un tenedor. Que no hago. Está muy rico, ¿no?